But you know this is a dangerous place for reporters, and you know that threats often come in text and phone. So surely when you put her phone number up behind you, you realize what you were doing. Pero obviamente usted se da cuenta de que aquí es un país peligroso para los reporteros. No. Y que las amenazas se dan por teléfono y por texto. Así que la usted eso, su número de teléfono de ella la estaba arriesgando. No, no, no. ¿Qué pensó usted que estaba haciendo? No, es... una forma de responder a una calumnia. Imagínense lo que significa que esta reportera, con todo respeto, y su periódico, el New York Times, escriban de que el presidente de México tiene vínculos con narcotraficantes. Y no tengan ninguna prueba, que sea una vil calumnia, que incluso digan en su reportaje de que tienen o que saben. ¿Por qué no solamente decir entonces no es cierto, no es verdad? Ah, no, porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. O sea, ellos saben muy bien, ¿sí?, que esas cosas no deben de hacerse. Eso es...